Bueno, señores, buenas tardes a todos. Darles la bienvenida a la gala de Romera de los Mayores de la Villa de la Orotava. Y comenzamos con la primera actuación. Tenemos por qué desde el barrio de Pinolere. ¡Un aplauso! Mi. Buenas tardes, somos la rondalla. Tenemos por qué de Pinolere. Vamos a comenzar con el paso doble a Naguero. En primer lugar, Carmita, Chavo, Milagro, Lucas, que se estrena hoy con nosotros. Bienvenido, Lucas. Gracias. Y don Ignacio, nuestro presidente de la rondalla. Espero que les guste nuestra actuación. Vamos a ello. Dos.
pena me da de un preso cuando le oigo decir que su madre está muerta y no lo dejan salir. Qué pena me da de un preso. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con la Isa de Luciano. Aprieto fuerte, a ver. Thank you.
candidata, la señora doña Piedad Amador Betancur, llega desde el barrio de Las Dehesas. Candidata Ana Rosa Hernández Perdomo, llega desde la zona de la Villa de Arriba. Pues tú. Se oiga ese fuerte aplauso para todas ellas. Una mañana temprano cogí mi caballo y me fui a pasear. Tuve que cruzar la ría de Villa García, que es puerto de mar. Yo te daré mi vida hermosa, te daré una cosa que yo solo sé. Por favor, que se lo merecen. Yo te quisiera cantar, mujer del alma querida, yo te quisiera cantar. Bueno, señores, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Qué alegría, qué alegría! En mi municipio, en La Orotava. Vamos a dar un fuerte aplauso para todos. Un especial saludo y agradecimiento también a la concejala de Bienestar Social, Belén González, que le tengo un fuerte aprecio también, y al resto de la comisión que también están aquí. Un fuerte aplauso para ellos también, que nos vinieron a acompañar. No me digan que no hay calidad esta tarde aquí en La Orotava. ¿Sí o no? Bueno, a usted no le pregunto, yo le pregunto a los demás porque yo creo que a usted no le va a gustar nada. Bueno, dicho el caso, ustedes saben que hay
algunas señoras que tienen un montón de familias y otras que no tienen tanto. Ella le está poniendo un cariño muy especial y presentarse a estas alturas, a estas cosas, no es fácil. Así que vamos a intentar entre todos. Yo sé que la Orotava otra cosa no tiene, pero humildad, cariño y demás. Espero que cada vez que salga una, pues nos volcamos, si hace falta nos portamos hasta los brazos, aplaudiéndoles. Porque les digo una cosa, vestirse de maga, con las edades que ellas tienen, que, ojo, están en la flor de la vida. Ellas están empezando a vivir. Y entonces lo que necesitan, han estado tanto tiempo, que yo me estoy preparando cuando me toque a mí, que me queda, bueno, no voy a decirle el tiempo que me queda, pero que se lo voy a poner difícil al jurado, porque yo me voy a lucir. Pero gracias, gracias a la única señora que me aplaudió. Gracias. Entonces... yo les voy a decir una cosa y se lo voy a decir con el corazón en la mano. Mira que yo estoy en un montón de sitios y lugares y de pueblos, pero la verdad que estar en la villa donde uno vive, de verdad que es como que uno está como acongojada, por no decir otra palabra. Pero como yo sé que los villeros me quieren y yo los quiero a ellos también, así que todo va a ir rodado, ¿verdad? Pues así lo vamos haciendo. Ahora vamos a recibir, gracias. Ahí estoy, no me lo creo porque yo no me veía nunca aquí. Yo me acuerdo venir aquí al cine a ver las películas del oeste. Y ahora verme que soy yo una la que puedo disparar, imagínate. Pero fuera de pistola, vamos a recibir ahora a la romera mayor de los mayores de 2019. Ella es la señora María Esther Lorenzo Cabrera y viene acompañada, por supuesto, de la concejala doña Belén González. Señor alcalde, espere que le tenemos que entregar el ramo. Baja su brazo. No pasa nada, que todos los días no se está con una romera de mano. Así que al alcalde hay que también entenderlo. ¡Fuerte el aplauso! Belén, ahora te dejé que descansaras tú. Ya la próxima venimos. La verdad que la romera de 2019 es guapa. Otra cosa no, pero las mujeres de la Orotava somos guapas, ¿verdad? Guapísimas, sin filtro ni nada. Los hombres, sí, muchachos, que sí. Pero tú hablas por todos los demás, tú eres el sindicato. Ah, sí, ponte la gorra bien puesta porque así no te van a coger fundamento. Bueno, ahora tenemos ya otra rondalla aquí preparada. Ellos son la rondalla Guajara, vienen desde Barroso. Y donde están viendo aquel chiquito, creo que eres tú, es Carlos González, que él es el que les da la preparación y ellos vienen preparados, ¿verdad, señores? Vamos a ver cómo está el público, y porque ellos están nerviosos. Me dijeron, estamos nerviosos, reina, estamos tiempo que no hacemos nada. Yo le digo, tú no te preocupes, que la gente de la rotada otra cosa no, pero aplaudir y dejarse la vida. Así que en cuanto yo diga una, dos y tres, pobre del que no aplauda, ¿de acuerdo? Pero un momento. Carlos, ¿preparado? ¿Rondalla preparada? Una, dos y tres, ¡fuerte el aplauso!
Vivo.
Despedimos ya a Guajara. Fuerte el aplauso para ellos. Mañana van a estar todos con las manos, pero valió la pena, valió la pena. Sí, sí. Mira cómo me hizo caso y se puso la gorra bien. Aunque con eso me hace un boy scout. Bueno, no vamos a seguir con las comparaciones. En lo que ya ellos se van marchando, vamos a, saben que en todas las galas siempre tiene que haber un jurado, ¿verdad? Y nosotros tenemos un jurado muy especial esta tarde y los vamos a presentar. ¿Están preparados el jurado? Que me hagan una señal así con la mano. Ah, vale. Que yo estaba buscando quién será el jurado. Porque vi a toda la corporación, pero el jurado yo decía no me suena. Bueno, actuando como presidenta, doña Juana Yesenia Llanes Hernández, romera mayor de la fiesta de la Orotava 1996 y reina de las fiestas patronales de la Orotava 1999. Fuerte el aplauso para ella. Nos vamos ahora también con Sheila Pérez Padilla, estilista. Fuerte el aplauso. Yacaré García Cruz, romera mayor de las fiestas de la Orotava 2019. Lucía Pérez Martín, profesional del mundo de la estética. María Virginia Bello Quintero, representante de la Hermandad de los Labradores. José Jesús Méndez García, florista. Y actuando como secretaria, sin voz ni voto, Pilar Padrón Llanes, vicepresidenta del Centro Municipal de Mayores. Fuerte el aplauso también para ella. Bueno, pues ya tenemos al jurado. Ya saben lo que significa, lo que tienen que hacer. Afilen el lápiz, miren todo bien, perfectamente. Lo van a tener difícil porque hay calidad en esta Orotava. Y yo me voy a marchar un poquito para que ellas se puedan lucir bien y las puedan ustedes ver también bien. ¿De acuerdo? Primera candidata, la señora doña Miguelina Hernández Pacheco, llega desde el barrio de la Florida, acompañada por el joven Blas López González. ¡Venga esas palmas arriba! Señora doña Miguelina Hernández Pacheco llega desde el barrio de la Florida acompañada por el joven Blas López González.
Tercera candidata, doña Candelaria González Hernández. Llega desde el barrio del Mayorazgo, acompañada por el joven Javier Rodríguez Luis. La señora María del Carmen Herrera González. Ella llega desde el barrio de la Cruz del Teide y viene acompañada por Blas López González. María del Carmen Herrera González, representando el barrio de la Cruz del Teide, con su acompañante Blas López González. La señora doña Piedad Amador Betancourt llega desde el barrio de Las Dehesas, acompañada por el joven Miguel González Garijo. Fuerte el aplauso para ella. Vamos a recibir a la sexta candidata, doña Ana Rosa Hernández Perdomo. Llega desde la zona de la Villa Arriba, acompañada por el joven Javier Rodríguez Luis. Fuerte el aplauso para ella.
Lo vieron bien, ¿verdad? Sobre todo, el jurado tomó bien nota, seguro, porque hay calidad, ¿eh? Las señoras vieron que lo bien que lo hicieron, aplaudieron y encima ustedes, un público estupendo, animaron como tenían que hacer. Así fue, un aplauso para ustedes mismos. En estos momentos damos la despedida al jurado porque tienen que ir a deliberar. Hay tensión en ellos, sudores fríos. Pero no va a pasar nada, tranquilos, que aquí en la Orotava, salga como salga, van a salir bien. Hay gente que salió escoltada, aquí no. Fuerte el aplauso para ellos. Y cómo no, ahora tenemos a una rondalla que se llama Lucio Illada. Su director es Juan Ramón Castro. Juan Ramón, ¿está por ahí? Juan Ramón, ¿cuántas rondallas tú tienes en esta Orotava? Porque 6. Más después llegas a tu casa y sigues con la rondalla, ¿o lo dejas por un rato? Madre mía. Ah, en la casa tiene 2 rondallas. Yo no me voy con esta al cine ni loca. No me deja oír la película. ¿Cuánto llevas? 32, pero tú no me dijiste antes que tenías 41. Entonces tú, en vez de nacer con un pan bajo el brazo, naciste ya con el... Ah, con el timple le dan de comer. El pobre, mire cómo está, con el timple, con las cuerdas. Bueno, vamos a ver si se van colocando, porque esto no es fácil. Hay que colocarlos bien para que se oiga bien la música y que salga todo como lo previsto. ¿Ustedes son de la Orotava? ¿Sí? ¿Ah? De la Florida. De la Florida. Pues mi barrio, donde yo vivo ahora, de hace 16 años. Pero soy de la Orotava. Todo, bueno, pero que me gusta la Florida. Vamos a ver. Pero también soy de los pollos. Yo tengo de los pollos, de la Florida, así un cachito. Este cuerpo tiene para todos los sitios de la Orotava. Por eso lo mantengo así. Cuando José Ramón Castro, yo, José Ramón, ¿te queda el nombre? Juan Ramón Castro. ¿Esté preparado? Él dispone y yo me voy y ya tú vas colocando a la gente. Le quedan 2 minutitos a él. Pero no me voy a quedar aquí haciendo nada, sino yo me voy y ustedes con tranquilidad, ¿eh? No, el problema es que a mí todo el mundo me dice, Regina, cuéntame un chiste, pero es que yo no sé chiste. Que no sé contar chiste, que yo no cuento chiste, que lo que yo cuento es mi vida y esto no es Sálvame. Aparte que es la primera vez que presento, no me hagan quedar mal. ¿Quedé mal ahora? Que Dios te conserve la vista, la que me dijo guapa. Hombre. Ay, gracias, mi niña. La señora dice que donde quiera que vaya voy a quedar bien. Gracias. Gracias. Y yo le doy las gracias a todos y en especial a la agrupación, a la corporación, por acordarse de mí en este día tan bonito, de verdad. Muchísimas gracias. Es muy bonito apostar por el pueblo. Y la Orotava, tenemos aquí unos artistas también bastante buenos. A ver si el próximo año me traigo a Mar Anthony y... O no voy a venir con Falete, vengo con uno bueno para cantar aquí la sala de Boldo Power. ¿Eh? ¿Con quién? Jenny Montoya. Rollos de agacharse, no, yo, no, la reina del flow, no, mi niño, que yo tengo artrosis, no. Canciones de las de antes, Pimpinela, Cositas de Amor, no, agáchate, súbete, va, no, eso no. Me extraña hasta que tú lo veas, imagínate. Pero bueno, es música para todo el mundo. Pero no,
Anuel mismo que canta o va Dani esto que... ¿Qué quiere decir eso? Y yo tengo que ir por toda la rotada con eso. Avergonzada, ni sigas bailando y yo... No sabe con lo bonito que es. ¿Quién es? Soy yo. Que vienes a buscarte. Te echabas hasta llorar. Ya es tarde. Sí. ¿Ya ves? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso. Olvida. Y pégala. No la canción esta de Maluma. Pero si con otro pasas el rato, los cuatro, ¿no puedes con uno? No se puede, no se puede. Bueno, la foto de rigor para el Facebook, que lo tiene petado. Ya los dos minutos tuyos están un poquito... Él tiene mucha presión encima, no se crean, ¿eh? Yo no quisiera estar en el lugar de él. ¿Estás preparado, mi amor? Pues fuerte el aplauso.
Señor, tu cabeza. Fuimos a darle la mano. Y el rebaño. Bueno, a continuación, bendita mi tierra Guanche, así que a cantar todo. Espero le haya gustado la actuación, ¿verdad? Lo están pasando bien, ¿no? La verdad que este año está la gala preciosa, me ha encantado. Costera.
fuerte el aplauso. Un aplauso para la rondalla Lucio y Ada. Fuerte el aplauso para todos ellos. Los despedimos. No, otra no, porque falta otra ronda y ya las mujeres están nerviosas. Otra es para el baile mago y todo eso que van a tener para pasarlo bien. Pero ya las señoras están... Estoy nerviosa hasta yo, imagínate. Pero muchachos, pero... ¿No crees que esté nerviosa? Para nada. Ahora también eres psicólogo. Chiquito partido. El que dé con él. Sí. No, a mí no me digas cuidado porque conmigo no te, vas a tener problemas. Bueno, no vamos a hacer esto con un fair day porque no. Y a todas estas, ¿ustedes lo rotaban, no? ¿Ustedes lo rotaban? Era de Candelaria. Ahora, de Candelaria de allá, de donde está la Virgen, y se hacen los milagros, lo trajeron para la Orotava. ¿Y para cuándo más o menos te quieres volver otra vez para Candelaria? ¿Te quieres quedar aquí? La Orotava es lo que tiene, que somos un pueblo grande, grande y agradecido. La próxima lo que hacemos que suba él y presente él y eso, porque total, igual, es igual, no creo, igual no, ni un aire te da siquiera. Hombre, yo por supuesto, tanto si te gusta como si no, yo misma, a estas alturas del partido, con la edad que tengo, que me conservo, yo soy yo misma, el que le quiere bien y el que no, también, pero no lo vamos a hacer así porque vamos a, es que parece que el festival soy yo y la romera voy a ser yo y tú eres de Candelaria y hablaremos en otro momento y te diré cómo volverte a empadronar allá, verás que te van a aceptar. Bueno, ahora nos vamos con otra rondalla del municipio, son los volcanes del Teide. Y también tienen su grupo folclórico, es el del Centro Municipal de Mayores. ¿A que ustedes no se les pasa por la cabeza? Vamos, ni idea quién puede ser el director. ¿Quién puede ser el director de... No se rían, que ser director de... Tirando cuatro parrandas es para pegarte un tiro, pero con seis ya ni te cuento. Lo voy a presentar como solo... Juan Ramón, cada vez que te hablo se te cae la púa al suelo. Cuidado que él se mete en el papel y él no sabe ni que estoy hablando yo con él. No te enteraste, ¿no, mi amor? Bueno, tenemos a los Volcanes del Teide, su director... Lleva 31 años en el mundo del folclore. Ahora 32, chicos. Me dijiste hace un momento 31, aclárate. 33, la edad de Cristo. Te voy a llamar el coletilla. Ya verás tú. No, yo no me llevo con la alcaldesa, pero que yo cojo hora para hablar con ella, eso... Bueno, tenemos aquí, ¿están todos preparados? Más o menos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Qué guapo, qué bonito es el traje de mago de la Orotava, ¿verdad? Qué bonito. Cuando bajábamos la romería y estaban los del liceo y yo ya por fuera del palestra ya se me estaba bajando del chumizo del calor.
el pañuelo y el delicioso. El póngase el pañuelo bien. Eso no lo ven ustedes en ninguna romería. Yo fui a la de Tegueste y parecía aquello que era una fiesta arco de esa. En cambio, la de la Orotava, así. Yo me acuerdo que las carretas que venías con, te daban de comer, te tiraban el huevo duro y cuando te llegaba pelado. ¿Sabes? Te daban millo frito. El que venía a la Orotava no pasaba hambre. Porque siempre era gente agradecida. En otro sitio, si te descuidas, te dan el hueso de la chuleta. Pero aquí la Orotava, romería como la de la Orotava, eso no hay ninguna. Así que este año tenemos que dar la talla. Y les voy a decir una cosa. Para los padres, las madres, las abuelas, fundamento para los chicos, para el baile mago. No vayamos a ser nosotros la tontería y ser el pueblo que... Hay que hacer las cosas con conciencia, que venimos de donde venimos y vamos a pasarlo bien para que la tradición nunca se pierda. Así que ya saben que Alexis está siendo el pobre, está sin comer para que todo se solucione. Así que ya saben, fundamento para todo. Bueno, ya el señor director me acaba de dar el visto bueno, así que con ustedes esta tremenda parranda. Fuerte el aplauso para todos ellos. Solo pudo. Hola, Toñi. Saludos a todos, Volcanes del Teide. Vamos a comenzar con Seguidillas Robadas. Y un aplauso para la directora del baile, que llevamos juntos un montón de años juntitos. Toñi. Quieres seguir y ya.
caballo loco. Muchacho loco, quítate de mi lado. Muchacho loco, que ayer ya no te quise y hoy tampoco. Ya me has querido, ya me has querido. Ya me has querido, dicen que no me quieres. Ya me has querido. Vaya si lo he ganado o lo he perdido. Perdí un pañuelo, perdí un pañuelo. Perdí un pañuelo, un cazador cazando. Perdí un pañuelo. Y yo que lo llevaba la liebre al cuello. Maruga un duerdo, maruga un duerdo. Maruga un duerdo, a coger caracoles. Maruga un duerdo. Con un ojo cerrado y el otro abierto. Pongan cuidado, pongan cuidado. Seguidamente, J. Gomer. No sé dónde me ha
Atienda. Fuerte el aplauso para ellos. Y ahora pido la presencia en el escenario del señor alcalde don Francisco Linares, la concejala de Bienestar Social, la señora doña Belén González, el concejal de Fiesta, Alexis Pacheco, y también la concejala Delia Escobar, Turismo. Delia, que son tantos que no... No me lo tomes a mal, sino que no acabo. Encima vecina, o sea que imagínate. Le vamos a hacer entrega a todos los que han participado esta tarde con nosotros de un detallito, y el señor alcalde se lo va a dar a los que representan a los volcanes del Teide. Así que Juan... la señora doña Belén González le va a hacer la entrega también a Lucia Illada. Fuerte el aplauso para ellos. ¿Están por aquí? ¿Algún representante?
pasar ya a la despedida, el momento cumbre de la tarde-noche. El jurado ya está colocadito en su sitio. Tarea bien hecha, ¿verdad? Lo tuvieron un poquito difícil, pero al final gana la que tiene que ganar, pero no quiere decir que las otras tampoco. Lo que pasa es que tiene que ganar una. Bueno, antes que nada, sigo diciendo e invitando que estos festivales para la gente mayor, que no es la gente mayor, sino que están en otra etapa, nunca se terminen de perder. A Belén que siga apostando por ellos, porque aunque no lo creamos, todavía le queda mucho tiempo por delante y ellos necesitan también estas cosas para vivir. Y esto también forma parte de las fiestas de la Rotava. Así que fuerte el aplauso también para todos ellos. Me voy a tomar la licencia también pequeñita de agradecer, lo vuelvo a decir, he pasado una semana que casi ni he comido. Bueno, algo comido, pero un tente de pie básicamente. Pero que vamos, que me he cogido mis nervios para venir para aquí, porque mi pueblo es mi pueblo. Así que gracias de verdad por el cariño y por querer contar conmigo. Ahora vamos a recibir a las candidatas. Vamos a ver si están ya preparadas. Con tranquilidad, que las cosas buenas.
Orotava 2022. En la Villa de la Orotava, siendo las, no ponerla, la hora que fuera, del día 23 de mayo del 2022 y reunido en el Auditorio Teobaldo Power, el jurado designado al efecto para elegir a la romera mayor de los mayores de la Villa de la Orotava 2022, jurado compuesto por Juana Yesenia Yanes Hernández, Sheila Pérez, Lucía Pérez, José Jesús, María Virginia, que no se note que no veo bien, María Virginia y Yacaré García, y actuando como secretaria sin voz ni voto, Pilar Padrón Yanes, tras una larga y difícil deliberación y teniendo en cuenta la soltura, simpatía, agüita, y autenticidad y perfecta colocación de cada una de las prendas del traje típico de la Villa de la Orotava, acuerdan por emitir por unanimidad o mayoría, en este caso mayoría, el siguiente veredicto. Romera mayor de los mayores de la Villa de la Orotava, la señora doña Miguelina Hernández Pacheco. Entrega a la banda el señor alcalde don Francisco Linares. Y entrega también la vara doña María Esther Lorenzo Cabrera. Momento importante para la foto, un fuerte aplauso. Ya la Orotava tiene su romera mayor de los mayores, doña Miguelina Hernández Pacheco. Y a todas las demás, muchísimas felicidades, que también lo han hecho maravillosamente bien. ¡Fuerte el aplauso para todas! ¡Que vivan los mayores y que viva la Orotava! Muchísimas gracias a todos. Y a disfrutar de las fiestas con cabeza y responsabilidad, ya lo saben.